Es un proyecto experimental de deriva urbana, como una posibilidad de recorrer la ciudad de otras maneras, como hacer esos recorridos que nunca hacemos porque siempre estamos yendo del punto A al punto B y no nos atrevemos como a meternos entre calles. Le huimos al centro y pues digamos que no lo entendemos muy bien. Capturar momentos, sonidos, espacios, audios. La experiencia la comandan este par de dados, que son los que van diciendo hacia dónde vamos, cuáles son las coordenadas, los tiempos, y son los que realmente comandan la experiencia, ¿no? O sea, después de este proceso se sube a un API, a una página que es cartografiasdelazar.wordpress, y tiene un API de Google Maps donde hago los recorridos trazo esos recorridos que se hicieron y subo el material capturado, ¿no? Es como más un experimento y ejercicio de memoria que cualquier otra cosa, o sea, no tiene una pretensión artística, ni científica, ni nada. Es simplemente un ejercicio de memoria que se libera todo lo que se captura bajo licencias Creative Commons y se hace un archivo de esos lugares a los que llegamos al azar. Es que igual, básicamente, en todos los procesos que hago estoy intentando generar un nodo entre los nuevos medios, internet, todo esto como Twitter, bueno, todas estas cosas que a todos nos encierra realmente en la casa a veces, ¿no? Como que, no sé, todos creemos que la revolución se manda mandando un mensaje y un numeral y a la calle, o mandando mensajes masivos por Facebook. Básicamente lo que yo intento hacer es generar un nodo invisible entre la ciudad, entre esto que es la vida real e internet, o esa vida virtual, ¿no?